¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Esquerra, nos encontramos aquí en la tercera emisión del programa Boomera, el podcast, para que lo busquen aquí, chequenlo en las redes sociales. Hoy nos vestimos de manteles largos ya que tenemos la presencia de una persona que bien, bien, podríamos decir, para mi gusto, la mejor public relacionista que ha tenido nuestro país. Por razones que vamos a platicar en este programa, quiero dar la bienvenida con nosotros a la señora Marta Sagún. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Carlos. Bien feliz de poder estar aquí platicando contigo, de dirigirme a toda tu audiencia, de darme esta oportunidad de poder, pues, platicar, charlar. Creo eh, que creo que la oportunidad padre. más bien nos la está dando ella, ya que sabemos que aún hoy. Tienen una agenda muy muy atareada tú y Vicente, ¿no? Afortunadamente, llenos de trabajo, de manera particular eh, su servidora aquí en la fundación Vamos México, en Centro Fox, nuestra misión de vida, dedicados a servir a los demás y sobre todo muy felices, así es de que bueno, tiempo completo. Fíjate, o sea, eso a mí me impresiona muchísimo. ¿Hace cuánto se, se dejó ya la administración, la, la presidencia de nuestro país y siguen trabajando? Esa fundación, ¿ya cuántos años tiene? Vamos México. Bueno, Marta. Vamos México nació en el año 2001. 2001, justamente el 27. O sea, de más septiembre. de 20 años. Sí, más de 20 años. Tenemos 22 años trabajando bajo las mismas líneas de acción. Y déjame decirte por qué nació. A ver. Porque eh, yo venía trabajando con Vicente desde el gobierno de Guanajuato. Después, en su campaña política, cuando dirigía el área de comunicación, en, en la campaña de la presidencia, después en la etapa de transición también seguí bajo la misma... Responsabilidad, después los primeros seis meses en la presidencia de la República, también seguí bajo la misma responsabilidad. Pero resulta que el 2 de julio del año 2001, que también es cumpleaños de Vicente, y donde también estábamos celebrando un año del triunfo, resulta que nos casamos. Órale. En, sí, ahí nos casamos. No, así todo, que... no todo podía ser así como el sueño de hadas. No, fue mucho más que el sueño sí, de va. hadas, claro, mucho Ay. más que el sueño de hadas. Tenía que haber un frijolito en el arroz. Ay, no, sé no, no había. Bueno, bueno, el único frijolito en el arroz, y no fue frijolito en el arroz, es que obviamente yo tenía que renunciar a mi responsabilidad como parte del gabinete de, de, del presidente Fox en aquel ah, okay. entonces, ¿no? La esposa, ya no sé ahora, pero entonces no era bien visto ni la cultura ni la tradición. Creo que es eso, porque no hay ley al respecto donde pues la esposa generalmente no tiene que tener ninguna responsabilidad pública claro. asignada por el presidente de la República. Entonces, claro que entonces, obviamente que yo renuncié a esa responsabilidad. Okay. Era mucho más increíble, con mucho más felicidad y demás, pues ser esposa de Vicente. Aclaro. Esposa claro. de Vicente, no del presidente, sí, sí, esposa sí. de Vicente Fox. No de la figura. No, 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 de, del amor de mi vida. Claro, entonces, claro. Eso. Bueno, eso. <risa> <risa> lo es. Entonces fue cuando decidí, para no dejar la agenda social, que yo empecé a llevar desde los ocho años, a los ocho años empecé a dar catecismo. Como era, es que era lo clásico. Sí, sí, sí. Cuando yo nací en Zamora, Michoacán, soy michoacana de nacimiento, Guanajuatense de corazón, de repente mi corazón está perdido porque voy a mi tierra Zamora y clic, clic, clic. Claro, clic. claro. Pero bueno, amo a Guanajuato, amo a León, toda esta vida que ahora tenemos. Entonces, obviamente, yo no quería dejar mi trabajo de responsabilidad social que aprendí con las monjas. Okay. Yo me eduqué con las monjas teresianas en Zamora, Michoacán. Y como todas las monjas, había que ir a dar catecismo y había que ejercer, pues, algún apostolado. A los 12 años inicié a trabajar en la cárcel de mujeres. Eso. Ah, esa faceta marcó qué interesante. ¿eh? Mi vida, eso marcó mi vida porque bueno, si alguien alguien sufre pues injusticias a, aún en la cárcel mucho más en, que en otros lugares, pues son las mujeres. Entonces, obviamente no por convertirme yo en la esposa del presidente de México en ese momento quería renunciar a mi responsabilidad social. Entonces, vamos, México se creó con tres líneas de acción okay. que hoy prevalecen. Salud, Excelente. educación y desarrollo humano y comunitario. Okay. Y en ese sentido, pues yo podía seguir, seguir cumpliendo mi misión de vida, que es, pues ahora ayudar. sí que ayudar, ayudar al próximo. Fíjate prójimo. que el formato casualmente de nuestro programa, te quiero decir una cosa, eres nuestra madrina eh, en entrevistas. Eh. Uy, qué honor. Es la tercera edición <laughs> del programa, pero es la primera entrevista que, que subimos a la red. Wow. Y a mí me da mucho gusto porque, mira, el, el formato de nuestro programa, si bien es. Queremos defender al hombre en esta, en esta era de, de, pues de feminismo o de, o de empoderamiento femenino, que lo veo con muy buenos ojos en este programa, lo hemos dicho varias veces. Queremos eh, poner la posición, perdón la redundancia, del hombre y la mujer a la par. Claro, ese y es. Y qué tema. mejor que una mujer como tú, que sí, hay que decirlo, creo que ha sido la estafeta de, de muchas cosas en el, en el ámbito femenino de nuestro país. Yo te lo platicaba ahorita eh, fuera de cámaras, sí he, sí he mencionado a Marta Sagún como una persona muy influyente en nuestro México moderno, en muchas áreas, ¿eh? O sea, fuiste una persona que también remó contra corriente en muchas cosas, sí. desde desde como nos platicabas, no o sé, sea, es el favor de platicarnos aquí de, de tu relación con tu marido, en su momento que fueron criticados, que fueron atacados, y tú. No quitabas el dedo del renglón. Y, y, y sí, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántas veces no dijeron, no, que Vicente hace lo que Marta? Yo siempre dije, no creo, no creo. <laughs> claro no. O sea, la verdad. Pero, pero ¿cuánta gente no, no, no lo, lo veo de esa manera? Yo creo que sí, sí podríamos decir hoy en día, ahora sí que como, como dicen a caballo pasado, que las cosas, pues en realidad no fueron así. O sea, hoy vemos a, a, a una Marta Saguna, a un Vicente Fox, pues como dicen, haciendo match, como dice Laura pareja pareja. pareja, pareja, Hay y han hecho pareja. y han hecho una mancuerna padrísima, Así es. como socios, como amigos, como, como marido y mujer. Oye, qué padre, ¿no? Oye, tan difícil que es este es trabajar con tu mujer para que logres tanta cosa, oye, pues qué padre, ¿no? O, o qué opinas tú, o qué, qué, qué nos dices al respecto. Mira, creo que son muchas cosas. Uno tiene mucho que ver mi formación. Uh -huh. La formación que recibí desde mis padres la formación que recibí en el colegio, esta parte de valores fundamentales que creo que son valores de vida, no tienen que ver con una etapa de tu vida o otra, es, los valores son como son, ¿no? en los que tú crees y obviamente pues yo creo en el valor del trabajo, del de, de, de la honestidad, de, de la aceptación, de la disciplina, del amor, de la responsabilidad, entonces creo que esa es una parte muy importante en términos de, de mi formación personal, Fui educada en el rigor, en el rigor de la casa. Mi papá y mi mamá eran maravillosos, pero eran duros. Por aquí había... Que ¿Era caminar. vieja escuela? Eh, pues no, no vieja escuela. Yo creo que la mejor de las escuelas. Okay, okay. Porque además eh, mi papá, que era un, un... hombre, la verdad que absolutamente brillante, uh -huh. nosotros fuimos cuatro mujeres y dos hombres. Y nunca hubo diferencia de trato, ni de privilegios, ni de nada entre hombres y mujeres. Yo Oye, creo y ahorita que, que hablas es muy de importante. eso... Perdón. Ahorita que hablas de eso, ¿cómo ves eso? O sea, hoy, hoy en día los que somos padres de familia eh, educamos a nuestros hijos, pero queremos así como que como, como, con pincitas porque no se vayan a, a molestar, no se vayan a enojar. ¿Qué crees que sea mejor? ¿Educar como, como nos educaron a nosotros o como lo estamos haciendo ahora nosotros con ellos? Mira, yo creo que el equilibrio es lo más difícil para lograr. No es ni el antes ni el después. Uh -huh. Yo creo que, ah, que, que, que este equilibrio, este equilibrio... De, de saber que nada es mejor para tus hijos que el amor, pero el amor traducido en acciones. Okay. Y el amor traducido en acciones que es estar cerca y al pendiente, uh -huh. informarles lo que tienen que saber y que no lo sepan por terceros, okay. que se sientan amados, comprendidos, pero también educados en la disciplina, educados en el orden, educados en la responsabilidad. Entonces. Es que ahora yo veo a mis hijos, ¿verdad? Con, con hijos jóvenes y con niños, y digo, madre de mi corazón, pero qué época tan difícil les está tocando vivir. Claro. Porque además están bombardeados por todas las redes sociales, por exceso de información, bueno, no exceso, por, nunca hay excesos de, de información. Creo que la información toda es buena en su tiempo y en su momento, en su, inter, en su interpretación y en su contenido. Okay. Hay información que ahora tienes acceso en las redes sociales que es absolutamente maravillosa, claro. pero hay otra que destruye el alma. Sí, mira, o sea, a mí, a mí me, decían, me decían el otro día, oye, eh, yo, yo he dicho siempre, el que te diga que no ve televisión está mintiendo. O sea, somos una generación donde pues, no nos queda de otra o, o no vemos redes, estás mintiendo. Ahora depende de lo que veas. Yo veo, yo veo muchísima tele, ¿eh? cañón. Yo antes leía mucho, leía mucho, pero pues conforme las plataformas y las películas, todo, pues va uno dejando la lectura y vas viendo que la serie de no sé qué, es más fácil. que la película <laughs> es más más digerible. Pero al final de cuentas, pues ya es la opinión de otra persona de lo que está sucediendo con la historia, ¿no? Pero también depende de lo que veas. Dices, "Oye, ves televisión, sí, pero te la pasas viendo sabadazo, pues no esperes ser una eminencia, ¿verdad?" Claro, es que en todo tiene que haber límites, no es que sea bueno ni malo, ¿no? Que es que hay contenidos informativos que desde luego te ayudan a tu desarrollo personal. Eh, a ver, la formación inicia en el hogar. Luego claro. queremos que lo haga el colegio, la escuela y demás, y, 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 y les damos esa potestad a los maestros. Exacto. No es así, pero además eh, es a través de tu modelo de vida. O sea, si tú dices a, a los niños, sabes qué? este no veas tantas redes y te ven metidos en las redes todo el día, pues cómo, cómo claro. te explico. Yo creo que límites, límites, disciplina, respeto saber prioridades en claro. tu etapa de la vida, cuando tu prioridad es estudiar sin demérito de que cuando eres jóvenes, pues obviamente también te tienes que divertir, claro. hay que, lo vuelvo a decir, el equilibrio y el balance en la vida es sumamente difícil, pero hay principios rectores y uno de los principios rectores obviamente son los límites en cualquier etapa de tu vida, en cualquiera, ¿Sí? Y luego los valores universales que tú profesas. Yo, yo veo hoy en día, Marta, a las mamás, a los padres de familia en general, que van a las escuelas a reclamarle a los maestros que ¿por qué regañaron a su niño? Que ¿por qué? Le... Yo digo, a ver, sí, ok, de repente no hay, no falta el maestro manchado que por ahí hace cosas que no vienen al caso. Pero en general yo veo que los maestros hoy educan hasta con miedo de que los vaya a demandar la mamá. De que yo digo, a ver, mándame a tu hijo educadito y aquí viene a aprender. O sea, educación es en tu casa, como bien lo dijiste tú. Aquí mándamelo educado y el tiempo que yo iba a utilizar para, para, para enseñarle, ya no lo voy a usar para educarlo, que tú me lo debiste haber mandado así, ¿no? Es que el, el colegio, bajo mi punto de vista, la escuela es la prolongación de tu hogar. Ah, mira. ¿Cuál, cuál colegio eliges para tus hijos, aquel que puede representar, eh, llevar a cabo? Los mismos valores que okay. tú tienes, ¿no? Muy bien. Entonces, claro que el maestro también es un formador. Claro. No es nada más un dictador de conocimiento. O sea, al colegio también vas a que te pongan límites, uh -huh. a que te obligan a hacer la tarea o el proyecto que ahora claro. les. Obliga. O sea, es, es como, como un todo, no puedes disasociar. La comunidad educativa somos todos: los papás, los alumnos y, y, y los maestros. Claro. Entonces, tiene que haber justamente eso una comunidad acorde que, que pueda ir moldeando el carácter del niño, del joven, porque con el temperamento se nace, pero puedes ir moldeando el carácter para que llegue a ser un hombre o una mujer de bien, que eso es para mí lo más importante. Claro. Puedes tener muchas cosas materiales en la vida, pero yo prefiero que mis hijos sean buenas personas a que tengan abundancia económica. Okay, okay, okay. O sea, el ser una buena persona... Te, te ubica en cualquier lugar. Es que yo creo que ese es el, el, el éxito en realidad, ¿no? El, el ser una persona productiva, una persona feliz, es el verdadero éxito, ¿no? No tener billete, como dicen Primero por ahí. Primero feliz y luego productiva, pero Exacto. la felicidad también sería todo un tema de conversación. Todos claro. estos temas a mí me apasionan. Oye, mira, aquí estamos viendo, ese es el formato de este programa, Marta, queremos ver a, a la persona, no a la personalidad que claro. representan nuestros invitados. Y estamos viendo aquí que, que pues, tú eres, al final de cuentas, una mujer, una empresaria, una, una madre de familia, ahora abuela, ya hablaremos de eso. Sí. Eh, eso, eso me interesaba a mí mucho de, de, de esta plática. A mí me decían, oye, ¿qué onda con el proyecto? ¿Es, es informal, sí, sí lo es, pero eso no quiere decir que no sea profesional. ¿eh? Claro. O sea, el que no la llevemos chido, no quiere decir que no seamos personas profesionales que estamos queriendo decir algo que a lo mejor no se conoce de las personas que están atrás, de los, de los roles que representan. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Volviendo, o más bien cambiando un poquito de tema, a mí me gustaría que nos dijeras, Marta, qué fue de la administración que presidieron tu marido y tú, don Vicente Fox, lo que más te gustó, o, 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 qué, o qué fue lo que, lo que más te llenó a ti como, como persona, como mujer. No, no, no tanto como la primera dama. No, y además ni me, gusta que, ni me ¿No? gustaba que me dijeran así. No, sí está Entonces, padre, ¿no? ¿no? No, es que es un, es un, un término internacional, ¿no? De, sí, de un claro. un protocolo internacional, pero a mí todo el mundo me llamaba. Marta, y me encanta que me digan por mi nombre. Yo decía, claro. sí, yo soy la primera dama, ¿dónde quedaron las segundas? Y eso tiene que ver también con un <laughs> tema de... Y las terceras y las cuartas, ¿no? De, entre en, las propias mujeres. Mira, tú hace ratito decías, bueno, es que a lo mejor fuiste un parteaguas. Yo lo primero que tengo que darle gracias a Dios es de las grandes oportunidades que me ha dado en la vida de aprender, de superarme, de retarme y de hacer lo que se me encarga. Pero lo mejor muchas, que pueda. muchas, yo creo que tú las has buscado, ¿eh? O sea, dicen, es que... ¿Qué suerte tiene? A ver, no, espérate. No, no. Bueno, hay no, que buscarla, ¿no? Y aceptarla. Mira, cuando Vicente me llamó para que fuera responsable de comunicación social en el en el Estado, yo venía de perder mi propia campaña política sí, para, para presidenta para, de para Celaya. ¿no? Sí. ¿sí? Y se aprende. De, de, para mí no fue una derrota, fue un aprendizaje. Y luego fue, bendito sea Dios, digo yo, que este que perdí, porque a lo mejor jamás hubiera claro. sido esposa de Vicente sí, Fonsi, hay, hubiera sido Hay presidenta. derrotas que, que al final que, de la jornada fueron que, triunfos, que ¿no? ganas, claro. Y luego, obviamente, fui la primera mujer en encabezar un área de comunicación social. Inclusive, yo me acuerdo cuando Vicente me pidió que presentara al gabinete, este, decían, ¿y por qué Marta si no es periodista, si no es comunicóloga? Si ta, 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 <laughs> los ta, pero bueno, no, no simplemente los pues, mentes, ¿no? O, o la forma de pensar y luego primera mujer en dirigir una campaña política eh, en, en comunicación es donde primera digo? mujer en dirigir la oficina de comunicación social de los pinos pero ese retador no te debe de llenar de pues de un orgullo malsano no sino decir híjole Qué, qué afortuna ha sido. Entonces, oye, tú le decías, oye, Vicente, dame esta chamba. Okay. Okay, no. O él te decía, te la ganaste. Como si fuera tan facilito. Sí, es lo que, es lo que yo digo, oye, es que lo, yo me acuerdo que al no. principio, ¿por qué no decirlo? Eh, no, es que Vicente hace lo que Marta. Es que no, no es cierto. Mira, o sea, de como si fuera tan fácil, ¿no? En, en, en ese punto, no es que uno haga lo que el otro dice. Lo que Vicente era el presidente de México y era él el presidente, su autoridad. Al final él tenía que tomar todas las decisiones, a veces inclusive sin su gabinete. Yo cuando claro. fui su esposa, cuando ya me convertí en su esposa, dejé de ser parte de su gabinete. Ah, sí, Era sí, esposa sí. del presidente y tenía mi propia agenda social, desde Los Pinos y mi propia agenda desde la Fundación Vámonos, Vamos México, es que Vicente eh, sabe muy bien lo que es la visión masculina y la visión femenina. Tú no piensas como una mujer, ni yo pienso como un no, hombre. No, no. no, y no es que... Afortunadamente, no, no, no. Yo digo, no, afortunadamente, qué bueno que así son. Claro, es, claro. porque son puntos de vista diferentes y complementarios. Ahora, Vicente no sería el último hombre que le hizo caso a su mujer en todo, eh? o, sea, o sea, el, el puesto presidencial... No te exime de eso, ¿eh? O sea, ¿o haces lo que tú chava, o.? No. Hay broncas, ¿eh? Yo no creo en eso. Yo creo en, 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 en acuerdos. Yo creo que la vida es una negociación. Pero hay acuerdos que no, no nos dan chance de negociar. ¿tú? Ah, bueno, pues eso es rollo, pero. <laughs> no, no, no. Yo ahorita, afortunadamente, no estoy negociando. Sí. Pero ya volveré, ¿va? Oye, la, la vida es una negociación. Sí, sí, lo es. A ver, es ceder y conceder. No es todo para mí, ni es lo que yo digo, la pura verdad. No, ceder y conceder. Y hasta con los hijos a veces tienes que, no, claro, que negociar antes de comer. Y debes de, sí, 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 sí. Debes de, no es imponer. Yo creo que la, la imposición, salvo excepciones, no es nada bueno. Yo por eso no soy una feminista y ultranza. Es lo que te iba a decir. A ver, yo tenía un formato de preguntas que ahorita le damos seguimiento, pero a ver. <laughs> Qué bueno que nos estamos saliendo un poquito del tema pues es para. Es casi lo mismo. Sí, verdad. Mira, el formato de este programa nació porque nosotros, como, como hombres, queremos defender al hombre, pero sin, sin caer en misoginias, ni machismo, ni mucho menos. Porque vemos a muchas mujeres defendiendo a las mujeres en esta era, repito, de feminismo, de empoderamiento. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo están los roles ahorita de la mujer y del hombre en ver, nuestra es sociedad? Que no es ni blanco ni negro. Ni todo para las mujeres, ni todo okay. para los hombres. Si por algo hay sabiduría divina, mitad y mitad. Exacto. Sí, entonces, ¿qué es unir estas dos visiones para encontrar lo mejor para la humanidad? Uh -huh. O sea, las mujeres tenemos eh, un punto de vista en muchas ocasiones que es diferente al de los hombres. Porque somos distintas en esencia. Afortunadamente no, o sea, qué padre que somos diferentes para cubrir todo. Porque, porque entonces hay que buscar ese equilibrio, sí, y no es ahora renunciar a que todo lo que... Es hombre fuchi fuchi, claro que no. Porque hay Por casos así ahorita, no. Marta. A ver, ¿tú qué opinas de eso? De, de ese feminismo, feminazis les llaman, que, que ah, creen que el hombre es lo peor que puede existir. Que no. Pues, a ver, pero, qué onda, pero, no? qué No, pero espérame, no. En el mundo somos hombre y mujer, este en los otros temas, cada quien queda de su vida lo que quiera, <laughs> pero este más complementarios, sí, o sea, sí, sí. Eh, y la visión de una mujer está mucho más apegada, quizás, porque hay de todo en la villa, en la viña del Señor, mucho más apegada al amor, mucho más apegada a la compasión, mucho más apegada al perdón, eh, mucho más a, apegada también a la apertura, uh -huh. a la enseñanza, al aprendizaje, ¿no? A lo mejor la visión del hombre es más fuerte con la mujer. Híjole, ahí yo decía un poco, yo, yo hay temas en los que a la mujer la veo... Ya quisiéramos los hombres tener esa fortaleza, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, es fortaleza. La mm. mujer tiene una gran fortaleza. Fortaleza. El hombre tiene una gran fuerza, fuerza física. Okay, perfecto. ¿Sí me explico? Pero no es ni bueno ni malo. No, no, no. No es ni bueno ni malo. Es simplemente encontrar estos equilibrios, que es lo más difícil. Pero eso te lo. A ver, la vida es un proceso. Sí, la sí, vida sí. es una actitud. Yo puedo hacer mañana mejor de lo que soy yo trato de serlo, sí, sí, sí. y además trato de que mi vida sea cada día feliz, cada uh -huh. día aporte algo, primero para mí, sí, 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 porque claro. si no aportas para ti, tú pues, puedes dar a los demás, Exacto. no puedes dar absolutamente nada. Yo creo que es como en la política, ni derechas ni izquierdas, nos vemos en medio, verdad, sí sabiendo que es lo que en el mundo ha servido para el progreso de la humanidad. Pero... Oye, ¿tú, ¿tú estás consciente, perdón Marta, ¿tú estás consciente de que eres una mujer que fue un parteaguas en este tema que estamos hablando, o sea, en el, en el feminismo, por lo menos de México o hasta, me atrevo a decir, Latinoamérica, rompiste muchos paradigmas uh -huh. hace ya, ¿qué, dos décadas o cuánto? ¿Sí? ¿Estás consciente de eso o no? A ver, ¿o ¿qué opinas al respecto? A ver, eh... Sí estoy consciente porque yo sé lo que he hecho, ¿sí? yo sé lo que he hecho en, en, en mi vida, pero no lo he hecho para haberlo he hecho porque me hace feliz, porque tengo convicción de, de, de que así tenía que haber sido en esas responsabilidades que sí me dieron pero que acepté, porque luego también sucede cada vez menos. Y esto tiene que ver con que las mujeres cada vez van más a la universidad y su formación uh -huh. es mucho mejor, porque a veces las oportunidades habían estado para las mujeres, pero las mujeres a veces no las toman y todavía no las toman por temor, por temor al señalamiento, porque a ver, un hombre se viste, a, a mí me pasó. Un hombre se viste muy bien y dice, wow, qué guapo. Sí. Una mujer se viste muy bien y dice, qué presumida. Así, sí, digo, en Y tú en tienes fama de eso, público. de que te vistes bien, ¿eh? Bueno, tú pues eres no como sé. nuestra Jackie Kennedy o nuestra ah, Jackie caray, Onassis no, es este, Latinoamérica. No, yo sí, mira, yo te hice una cosa, yo te comento todo esto, porque yo me acuerdo cuando estaban ustedes en, en campaña y todo esto, hace ya dos décadas más o menos, eh, no me acuerdo yo antes y ni después de una mujer que haya jalado tanto reflector. Como lo hiciste tú, pero sin pedirlo. Yo me acuerdo que de repente veía entrevistas que te querían hacer o que te seguían los medios y tú hasta te negabas. Tú, 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 tú hasta como que seas, oye, pues ya hasta se enojó, mira. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y digo, pero es que no es que lo esté pidiendo. Es, 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 es algo que se está dando de manera natural sí. por los paradigmas que está rompiendo allá. Correcto. ¿no? Por, por el trabajo que desempeñaba, uh -huh. pero. Era un trabajo donde yo digo, no tenía ningún mérito, porque así fui formada. Me acuerdo cuando fui con los leprosos. ¿Cómo que vas a ir con los leprosos? Pues, ¿cómo de que no? ¿En dónde? ¿Cuáles sí leprosos? Son, en México. Ah, órale. yo te Sí, que, que, no, no, en una visita. Órale. A la, a, te, sí, fue Pedro Ferriz entonces conmigo. Okay. O sea, son, son estas cosas que tú haces de manera natural por tu formación y porque además el tiempo es el único recurso que nunca vuelve. Sí, es claro. el único recurso no renovable. no renovable. Entonces, la verdad es que esos seis años había que aprovechar, o al menos era mi convicción en conciencia, no, no de pantalla, en conciencia, que se abren muchas puertas para hacer el bien. Sí, sí, sí. Y que esas puertas se tenían que aprovechar sin lastimar a nadie, sí, sí, sí. sin cometer ningún acto de inmoralidad, ni legal, ni nada. Es para el bien de los otros. Bueno, yo creé la fundación, nunca una primera dama, una esposa del presidente había creado una claro. fundación. Obviamente mi agenda era muy intensa y eso atraía a los medios. Eh, mi formación eh, empresarial, mi formación también política, porque yo me empecé a formar en claro. la política en el año 88, cuando ingresé al Partido Acción uh -huh. Nacional. Hice muchísimos cursos, fui consejera nacional junto con Vicente. Oye, esa es y otra demás. pregunta que te tenía. Eh, ¿Tú, después de que Vicente deja eh, su, su administración, no te interesó agarrar un cargo como... No. Porque sí traías con qué, ¿eh? O sea, si te has querido lanzar, sí llegas, ¿eh? Yo creo, no sé. Bueno, no, no, no okay. lo sé, pero déjame decirte, yo, yo me casé con, con Vicente para ser su compañera de vida. Sí. No para quedarme en México haciendo política. No, pero ¿cuántas parejas no hay en la historia que también siguieron el trabajo de su marido o al revés y no lo hicieron mal? O sea, ¿cuál es el problema, ¿Qué? no? No, no hay ningún problema. Pero Vicente se iba a venir al rancho y yo qué. <laughs> ah, o sea, ya fueron cuestiones ahí o este, sé, personales. ¿y yo qué? No. Te digo que sí son, mandi que no, son mandilones. Es, no. Son mandilones. Es que no se puede tener todo en la vida. No, sí está, sí está muy sea, difícil. ¿eh? No se puede tener todo en la vida. Y una decisión te puede llevar. A una renuncia. Ah, a mí me claro. gusta la política. Igual y Vicente dice, a mí no, pues a mí sí. Oye, ¿por qué le dijiste, <laughs> oye Vicente? Quédate un ratito más. No, bueno, este, pero, pero en la vida hay que, hay que elegir. Claro. Porque todo no se puede tener. Sí. Entonces, hay que elegir de acuerdo a dónde está puesto tu corazón. Claro. Oye, a ver, yo te tengo en un concepto, Marta, de relacionista Wow. <laughs> Tú te consideras. Muy buena para las relaciones públicas o no? Pues no, 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 no es que me considere o no es que me encanta. Sí, va, sí se <laughs> te que, da. Sí. Es que, es, que se, es, es mi forma natural. Mira, también se comentó mucho, claro, es que ahora viste bien y es que no sé qué, porque claro, en ese, ahora las mujeres sin duda alguna han abierto gran camino, pero todo era antes motivo de crítica. No, yo, yo no he visto bien o no, no vestía bien porque era esposa, primera dama, sí. esposa de Vicente. Pero tú te vestías padre desde antes. Sí, ¿no? yo me acuerdo que... que lo aprendí siempre de mi ha sido mamá. fashion. No, bueno, y lo aprendí. Claro. De mi mamá en un pueblo, sabor a Michoacán. Bueno, es más, o sea, esas cosas yo me atrevo a decir que los que ya lo, lo aprenden medio tarde, se nota. Dices, pues, no, sí, a este no cuate te, le no están manejando enamorado. la imagen. No, pues, o se, se y, ve fabricado, y, y yo ¿no? Yo aprendí la anfitronía también de mi mamá. Mi mamá era una mujer que cuidaba absolutamente todos los detalles. Eh, de, de las reuniones que ella tenía, mi mamá era muy sociable, de las reuniones que tenía mi papá, este cada detalle se tenía que cuidar, pero no nada más con las visitas, en la casa se tenía que cuidar claro. cada, cada detalle. Entonces, este, sí, me encanta la viene. gente, me encanta la gente, me encanta platicar contigo, me qué encanta tener mis grupos de, 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 de amistades, me gusta atender, lo disfruto. ¿Sabes lo qué disfruto? me llamó a mí muchísimo la atención en su momento y hasta la fecha me sigue llamando la atención? cuando trajeron a, al señor Elton John a su rancho, o sea, haz de cuenta, voy a invitar a un amigo aquí, a Elton John, aquí viene a la sala, o sea, o cuando trajeron al Dalai Lama, mm. y sé que tú tuviste mucho que ver, también me acuerdo que llevaron a Juan Gabriel, uh -huh. en paz descanse, uh -huh. nuestro idolazo, ¿cómo lograste todo eso? O sea, yo, mira, yo voy a decirlo, yo trabajé en la Secretaría de Turismo, era jefe de promoción, y yo cada que les promovía o, o proponía algo así, vamos a traer a los Rolling Stones, vamos a traer a... Fur se reían de mí, y yo, estamos trabajando en una secretaría de un estado, de los más importantes de la República, por cierto, y se reían. Y yo les decía, yo te ponía como ejemplo, y a Vicente igual, es que por qué si Marta Sagún y Vicente Fox trajeron Elton John a su rancho, ¿por qué nosotros, como secretaría de turismo de un estado tan importante como es el de Guanajuato, no podemos traer a quien queramos? O sea, es ahí donde yo digo, sí marcaron un parteaguas, y, y, y se lograron cosas muy importantes como esas que ya nadie las volvió a hacer. Y la verdad sí pusieron a México en el mapa en muchos rubros. ¿eh? Entonces, a ver, ¿cómo, cómo lograste eso, Marta? ¿o ¿Cómo lo lograste bueno, ¿Tu, tu marido y tú? Eh, Vicente puso a México en el mundo porque Muy fue grueso. un presidente sí. de lujo viajador y que siempre poníamos a ¿Sabes México. Sabes que me gustaba a mí mucho, perdón que te interrumpa. Está padrísimo que le prendas y que tu presidente por lo menos sea el más alto de los de, los de la cumbre, ¿no? <laughs> que diga, es que siempre están más chaparros sí, y dices, ay, ya, y te sí, lo digo yo que sí, ya es decir. Sí, sí, sí. Pero sí estaba padre, mira, por lo menos en altura ya vamos ganando. O sea, si sí. fuera concurso ya van perdiendo los demás. Así es, <laughs> así es. Mucha presencia, mira, lo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, es, es el, el momento, la etapa que te, que, que te toca vivir, sacar lo mejor de ella. Elton John, pues Elton John vino cuando. Inició la fundación, iniciamos con un gran evento de Elton John en el castillo de Chapultepec, terriblemente criticado. Desde ahí empezó sí, sí, sí. el tema, porque era el castillo obviamente todo lo estábamos cumpliendo haciendo a través del cumplimiento total de los reglamentos no en ese momento del castillo pero fue la oportunidad de que estábamos en presidencia que yo iniciaba la, 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 bueno que iniciábamos los dos la fundación y que se pudo lograr traer no pero bueno, a bueno estás Tom diciendo, john. invité a elton john a mi casa o sea qué padres a ah, la es verdad es que fue gracias a eso después El Tom john se contactó a través de un amigo común que ya murió y él fue el que nos dijo, Elton John los, los conoce, le este, encantaría... Mira, para venir. Ya, es que mira, tú lo platicas porque eres muy sencilla, pero oye, Elton John me dijo, o sea, Elton John, o sea, el señor Elton John, que es una figura de la música, cuando ustedes ni de siquiera son músicos, músicos. Y, y dices, oye, a cualquier artista, cantante, actor, pues le podría dar hasta flojera decir, ay, un político me está hablando de un país, del tercer mundo además, porque él es el primero, ay, no, no le hagas caso, yo lo haría, o sea, si fuera Elton John. Yo creo que algo vio este señor, mismo Dalai Lama, todas estas personalidades que dijeron. Vamos a apoyar la causa de, de, de Marta y de Vicente. Sin creo yo. Que sí, sin duda que ¿No? sí, sin duda que sí. Son dos, dos figuras totalmente distintas. Elton John, obviamente, el músico que es en el ambiente que se, ve, que se mueve y demás. Y Dalai Lama, la gran personalidad, claro. el, el, gran, pues el gran ser humano sí, que sí, es, sí. también que se mueve en un ámbito totalmente diferente, en un ámbito de la espiritualidad. Son como que dos cosas distintas. Elton John. Lo trajo un tercero cuando, cuando presidencia, y ahí, bueno, pues hubo un, un éxito rotundo en ese concierto sí, sí, sí. de Chapultepec, donde nació y, y tuvo su primer ingreso a la Fundación Vamos México. Y después, obviamente, habiéndonos conocido ahí a través de otra persona que está en el cielo. Este, logramos que viniera aquí, y fue maravilloso, no sé si tú viniste o no, pero yo fue creo absolutamente que tú, eh, fíjate maravilloso. Fíjate que no, no tuve oportunidad de venir, no, creo que ni estaba aquí en México, pero te voy a decir una cosa, si me enteré, obviamente, pues es una cosa que, repito, a mí me llamó la atención muchísimo en su momento y hasta la fecha, no han vuelto a hacer algo así, es más, yo me atrevo a decir que han prohibido tantas cosas que deberíamos estar haciendo, o sea, ya le hicieron hasta prohibidas, que dices, híjole, muy lejos de prohibirlas, promuévanlas, porque eso es lo que pone realmente a México en el mapa. A mí me da mucho coraje ver que, que a México lo, lo, lo sacamos a nivel internacional, los cineastas, los escritores, pero sacan lo feo. Yo no puedo creer que el libro más importante, por ejemplo, de los aztecas, lo haya escrito un gringo. Azteca, de Gary Jennings. Uh -huh. Lo escribió un americano. Y luego ves eh, la película de los mayas más importante que he visto yo también en mi vida, la de Apocalipto, de Mel Gibson. Uh -huh. Otro gringo, dices, ¿por qué? En cambio los cineastas mexicanos que no digo que no ha habido unos que lo están haciendo estupendamente bien sí. y se han puesto a México en el mapa pero traen el tema del de narco y la pobreza y, sí, eso, y siempre ponen a México triste. oye está bien no no hay que no hay que callarnos nuestros problemas pero la ropita sucia se lava Tampoco en casa, hay que ¿no? Presumirlo. Sí, o sea, es como <laughs> no. si los gringos todo el hablaran de que, pues también son bien adictos, a ver hagan películas de eso. Aquí no habría narcos si no lo consumieran. Sí me explico. Claro. Si hay un problema, pero no lo están poniendo todo el día como para causar lástima o no sé qué rollo. Bueno, México tiene una cultura envidiable. Envidiable. O sea que, y, hay, y se puede poner a México en el, en el mundo no solamente en la parte cultural, que tiene una riqueza bárbara, en la parte empresarial, como lo hizo Vicente, en la claro. parte diplomática, como lo hizo Vicente, en la parte social, como como lo hemos hecho varias, no nada más sí, yo. Sí, sí. Sí, entonces, este, creo que México es un gran país donde hay que echarle todas las ganas, hay que seguir trabajando. Y luego, obviamente, cuando vino el John aquí, volviendo a ese tema, fue maravilloso porque Vicente Nieto, generalmente Uy. cuando terminan los artistas, sí. les llevas un ramo de flores, ¿no? Sí. Entonces, aquí olía a brócoli. Así <laughs> ah, os Por el rancho, dijo, ¿no? Sí, Elton dijo, nunca había dado un concierto en un rancho que huela a brócoli. <laughs> y no es muy agradable el olor. Entonces terminó el concierto y Vicente tuvo la gran idea de decirle a Vicente... Nieto, vamos a cortar un brócoli, una florezosa. Sí. Preciosa de brócoli. Y al terminar el concierto se la dio Elton John en sí. lugar de flores. Con <laughs> gran detalle, sí. Y es bueno. que, mira, es eso. O sea, ese, ese tipo de cositas parece que no dicen nada, pero dicen todo. Claro. O sea, detalles, el, el ser naturales, por ejemplo el tener de, oye, ¿tú crees cuántas flores no habrá recibido Elton John en su, en su vida? Pues, Nunca un brócoli. Todas, ¿no? Pero un brócoli, <laughs> no brócoli, te apuesto que hasta lo platica como por anécdota supuesto, por ahí y cae por bien. Por supuesto, por supuesto. Hay que tener tacto para todo, ¿no, Marta? Y sobre todo en las relaciones públicas, no, no, no ser hipócrita ni, ni querer agradar. Yo creo que el ser natural, como bien lo dices tú, ayuda muchísimo, aunque seas bien mal onda, pero la gente ya sabe a qué atenerse, pero ser naturales, ¿no? Y yo creo que tanto Vicente como tú lograron eso, ¿no? O sea, el que los vieran, ah, mira... Es que son una mancuerna, o sea, ni él hace lo que ella, ni ella lo que él. O sea, están haciendo un equipo. Y, y bueno, hasta la fecha, yo de hecho, eh, ya habrá oportunidad de también platicar con él. Una de las preguntas que le quiero hacer es esa. ¿Cómo ha logrado tener los reflectores aún, cuando ya dejó el mandato hace tantos años, mucho más que otros gobernantes que dices, ya quisiera que lo pelaran tanto como él, porque la opinión de Vicente Fox hasta la fecha es muy importante? Y, y, ¿Y qué, qué más? No, que pues, la de Marta Segundo. ¿no? Es muy importante, eh, porque fue un gran presidente, porque es un gran ser humano, por eso te digo, tú puedes ser todo lo que sea grande, pero si no eres un buen ser humano, tarde que temprano, ese, esa bonomía y ese, ese impacto de un líder auténtico se acaba. Sí, claro. O sea, no puedes ir en la vida fingiendo. No, 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 no. No puedes ir en la vida fingiendo, ¿no? Y un poco las relaciones públicas así son. O lo disfrutas o no lo disfrutas. Entonces, si tú vas a ver a alguien de relaciones públicas o que se lleva bien con la gente, pues ves a alguien que se lleva bien. Si vas a encontrar una carota así, aunque haga uh -huh. profesionalmente su trabajo, pues como que te da esta flojera, ¿no? La verdad es que a mí sí me gusta la gente, me gusta conversar, me gusta eh, convivir con la familia, me gusta recibir, o sea. Oye, Porque hablando de familia, gusta. hablando de familia, ya eres abuela. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a tus nietos, soy buen amigo de tu hijo, de uno de tus hijos. ¿Cómo te sientes con esa faceta? Me no dicen feliz? por ahí que andas feliz. No, no, bueno, te dicen bien. ¿Sí? Es la corona de la vida. No, es que hay unas que no les encanta la idea. ¿eh? ¿Cómo crees? De bueno, entrada que les digan quien... abuela y no sé qué. A mí no me dicen abuela, no. me dicen Marta. Marta. Todos. te molesta que te digan abuela? Pues no me encanta. Todavía no pareces, nadie, ¿eh? Todavía no parece, pero. pero, pero este... Qué amable, sí parezco. <laughs> curiosamente soy abuela. Este, Bueno, mira, entre Vicente y yo, 18. Ahí, padrísimo que todos me dicen Marta. A él, bueno, este, Gugu o Vicente. Y, y es que es una relación mucho, mucho más eh, cercana. Mi nieta mayor, por ejemplo, tiene sí. 23 años. Sí. Es, este, y, y las que le siguen, las hijas de Manuel, las hijas de Jorge, sí. Es una relación en un profundo respeto, pero con una gran amistad. O sea, sí, sí me explico. Oye, sí si Es la abuela lejana, ¿no? Para, para, no, mira, ahí te va. O sea, para un nieto, tener como abuela una personalidad o un abuelo tan grande, ¿no? Como que dice, híjole, me pusieron la barda bien alta. O sea, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo lo ves tú? No, es que, a ver, yo, yo, yo no pienso así. O sea, tienes, con quien primero tienes que competir es con... Contigo, contigo mismo, okay. o sea, la competencia no es con el tercero, es conmigo misma, okay. sí, para poder ser mejor. Ese es todo el tema. Claro que a los nietos pues les causas admiración, ¿no? Este, híjole, tú estuviste, a mí me dicen, ay Marta, tú y Vicente estuvieron con la reina Isabel, por ejemplo, sí. cuando se murió, este, con, con esos personajes que para ellos es es un gran atractivo porque son personajes de la historia. Oye a ver, por ejemplo. La reina de Inglaterra, de la Gran Bretaña, ¿fue una inspiración para ti? Porque sí, también sabemos que ella fue una mujer que tuvo que sacrificar muchas cosas para eh, cumplir su cargo, ¿no? Todo el mundo pensamos, no, la monarquía es algo padrísimo y se la pasan viviendo del presupuesto del pueblo. Híjole, no es tan así, ¿eh? A ver, en lo particular, eh, me, encantaba la, reina me okay. encantaba la reina Isabel. Me encantaba la reina Isabel. Pero no es que alguien en particular haya sido mi inspiración. Yo creo que lo que tienes que hacer es inspirarte a través de muchas personas okay. que te dan un ejemplo de vida digno de, de seguir. Bueno, te voy y a está reformular. La, está la reina la, 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 la reina madre de España. Ah, o sea, okay. hay, hay muchas personas. ¿Quién es la mujer eh, que me ha inspirado, es lo desde que te muy chica y que. Y que bueno, es, ha sido como mi. Tu sí, gurú. Mi... Santa Teresa de Jesús. Ah, ok, perfecto. Santa Teresa de Jesús. Sí, también. Hoy he... hay. Bueno, mujeronas. Sí, sí, sí. Hay un mundo de mujeronas el claro. día de hoy, mujeronas, y de todas se aprende, ¿no? De todas se que, aprende. Es que fíjate que yo. Son de las cosas que no he comprendido yo del, del machismo mundial que se ha vivido históricamente. Las grandes mujeres que ha habido en la historia y cómo las han opacado, ¿no? Cómo las han bloqueado. Eh, en algunos casos hasta totalmente de la historia cuando han influido tanto en ella, ¿no? O sea, yo, yo, yo el otro día decía, oye, lo que los hombres lo platicaban en el otro programa, eh, no hicimos en 5.000 años, ustedes las mujeres ya lo hicieron en 100. <laughs> y nos están poniendo las reglas del juego en muchas cosas. Sí. En otras, voy, voy a insistir, creo que ya se pasaron, pero sería cosa de ponernos de acuerdo. Pero esto que comentas tú de las, de las personalidades que te han influido a ti, yo... Quiero hacerte la pregunta: ¿tú estás consciente que también tú, a lo mejor, ya también hasta históricamente hablando, estás influyendo en algunas otras o no? ¿Sí, sí estás consciente de esa situación o no? Eh, yo creo que, bueno, consciente quiere decir que, todo, que, que, lo, que lo hagas realidad en ti misma y eso influya para tu, tu forma de vida. Yo creo que todos aprendemos y todos enseñamos todo el tiempo. Ok. Seas quien sea. Si todos aprendemos, tú estás aprendiendo de ti, tú estás aprendiendo de mí y así en lo general. Claro, claro. que cuando eres figura pública tienes mucho más responsabilidad, sí, sí, mucho sí. más. Pero, pero también creo que nunca hay que hacer nada por quedar bien con el tercero. O sea, yo quiero actuar así o demás así porque quiero quedar bien. Claro que a todo el mundo nos gusta complacer el otro. Claro. Pero porque viene de dentro. O sea, lo que se comunica. Ayer tuvimos un, una entrevista. Tuvo a Vicente una entrevista preciosa que a lo mejor él te va a comentar con alguien que escribió la inteligencia del corazón. Entonces, como cómo el corazón y el cerebro, uh -huh. corazón, no no los dos hemisferios del cerebro, sí, claro. que es lo que siempre sabemos, intelectual y emocional uh -huh. y que las mujeres El creativo, el químicamente se dice que está mucho mejor conectado, que tiene una conexión perfecta. Así. ¿Ah, y el de nosotros si trae ahí bronquillas. No, 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 no es que sean broncas, es que es diferente. Okay. Sí, yo creo que eso es lo que hay que decir. Y ayer lo que decía es, es la conexión de corazón, cabeza, cabeza, corazón, okay. en la parte intelectual y en la parte emocional. Nos dejó su libro, yo apenas lo voy a leer. Vicente sí. le hizo una extraordinaria eh, entrevista ayer. Okay. Entonces, yo creo que esa conexión que, que tienes entre tu ser pensante, tu ser emocional, tu ser inteligente y tu ser emocional, porque ahora hay que. Se, lo que aprendimos ayer que se interrelacionan, es lo que surge de ti y cómo conectas. Claro. O sea, cuando un candidato es que no conecta con la gente, pues es que pues no conecta a lo mejor no solamente por sus discursos, sino porque eh, eh, lo que tú tienes es lo que das. Claro. Lo que tú transmites, eh, la pasión, el amor. Oye, ahorita lo, que, lo que comentas eso, ¿tú cómo te sientes más más cómoda, cuando tenías un cargo público y esa responsabilidad de la que hablamos, donde sí realmente podría influir muchísimo lo que tú hicieras o dejaras de hacer, o ahora en tu faceta ya de, de ex primera dama, y que tú puedes ya en cierto momento moverte un poco más libre, ¿cuál te, cuál te gustó bueno, más? Bueno, tampoco, como que no es ni aquella ni esta, hoy obviamente nos movemos, con mucho más libertad. Sí, ya no eh, tiene a la prensa ponemos encima y todo. en manera personal mi propia agenda, decidimos lo que hacemos, ya no tenemos a la prensa encima. Bueno, Vicente, todavía... Sí. Yo desde que salí de, presidenta, de, de, de presidencia dije, a ver, bajar el perfil, yo voy a seguir trabajando en lo que son mis convicciones, pero no tengo que estar expuesta a toda la, claro. a toda la, la, la prensa, ¿no? O sea, fue una decisión de... de Inclusive casi no daba entrevistas, sigo sin dar prácticamente entrevistas. Ah, pues te agradezco. Pues, no, con, de, sí las doy, razón. sí las doy, pero obviamente pues, ya, ya no me gusta ya estar en el ojo del huracán. Sí. Ahora, cuando lo estuve, pues también lo disfruté, porque okay. no hay que... No, decirlo. aparte eras buena, ¿eh? Eras buena. ¿Eh? También la disfruté. Sea, yo me acuerdo que de repente te abordaban los fotógrafos y los reporteros y te preguntaban cosas que no eran lo, lo más inteligente y les contestabas muy bien. O sea, yo creo que también esa fue parte del éxito, ¿no? O sea que también toreaste al animal muy bien. Que hay que saber, ¿no? Sí, que Cómo saber. dicen que como mueves el abanico, no sí, sé qué, también lo te... dicho por ahí. Si, no que sí, está padre. Sí, sí. No, ahora, te quiero hacer otra pregunta, como empresaria, ¿qué planes tienen a, a corto, a mediano y a largo plazo ahora que ya como dijimos, ya están fuera del reflector? ¿Qué planes tienen? Sé que siguen con las fundaciones y todo esto, el Centro Fox. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú a mediano plazo y a corto y a largo plazo? A ver, déjame decirte. Eh, yo diría que soy una empresaria social. O sea, ver, ¿Qué quiere decir eso? eso? No. Sí. Obviamente, hoy las, las fundaciones, en este caso particular, Fundación Vamos México y Centro Fox, donde Vicente y yo estamos dedicados, ¿sí? se tienen hoy que manejar de forma institucional, como si fuera una empresa. Ok. Y la diferencia es que esa empresa. No, 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 es para producir dinero. Esa empresa es para tener los medios necesarios en términos de proyectos y programas que puedan influir en la transformación de, de la vida de otros, sobre todo en los okay. que menos tienen y abrir oportunidades. O sea, sí. no, no son em, ahora sí se llaman empresas, okay. o sea, y, empresas sociales y sobre todo que las tienes que manejar ya no con, con gran profesionalismo ya no es un tema de voluntad de que uh -huh. bueno a mí me gusta la educación el Centro Fox por ejemplo programa precioso presidente por un día de liderazgo un programa de, de, basado en, en, en diferentes módulos donde el tema central es quién soy yo a dónde voy yo sí tengo derecho ¡ah! uh -huh. o a sea, o sea, ¿cuántos? Y aún personas adultas y aún personas que tienen su vida resuelta económicamente, a veces van sin rumbo, ¿a dónde voy? ¿Quién claro. soy yo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Imagínate los niños y los jóvenes, que son los que vienen prioritariamente a este programa, decir, este, pues, sin tumbo, claro. o que a lo mejor su aspiración es ser migrantes, o etcétera. Oye, una pregunta, ¿y qué tan difícil es ahora que no tienen ya la maquinaria del gobierno... Para apoyar todos sus proyectos, ahora que son sector privado, ¿se puede decir así? Asociaciones civiles. Asociaciones civiles. Porque, ¿Qué es más difícil? Cuando tú decías, vamos a hacer esto y tenías todo el apoyo del gobierno, o ahora que eres, eres este una simple mortal, eh, empresaria, ¿qué, ¿qué es más difícil, no, Marta? ¿O no, no, cómo está la hombre? Es que es bien diferente. A ver. Este... Obviamente cuando, cuando estábamos en presidencia, la parte específica de mi rol como esposa del presidente y demás, pues había un presupuesto, un presupuesto. Claro. No, sí, pero me preguntes, por ejemplo, el apoyo del, del sector privado, pues decían, oye, vamos a apoyar lo que está haciendo Marta y Vicente porque nos conviene, porque son los, son los presidentes de México, ¿no? Mm. Ahora que no lo son, ¿siguen teniendo ese apoyo o, o sí se mermó? De manera natural se merma, sí, O sea, yo ni siquiera lo tomo a mal, simplemente hay, que, hay quienes siguen ¿eh? y sí, mi reconocimiento... Que son buenos, ¿no? Mi reconocimiento, nuestra gratitud de Vicentimía, nuestro reconocimiento, porque uno son, son amigos de verdad. ¿no? no, y aparte son gente que si apoyaron el proyecto en su momento y siguen, pues es que el proyecto era real. Es que el ¿Sí proyecto explicó? es bueno y es real, sin embargo, sí existe en el ámbito político de que, bueno, te puedo, te voy a apoyar porque hoy estás en esa posición claro, y me conviene me apoyarte. La mano, sí. uh -huh. Pero lo interesante y aquí lo bonito es eso, ¿no? Amistades que perduran, amistades o personas que, aunque no estén demasiado cercas, creen en la causa, te apoyan porque es causa para mejorar la calidad de vida de los que no la tienen. Escuela de música, 180 niños que vienen todos los días a estudiar música a tres horas por la tarde, que les cambias la vida en lugar de que anden por ahí buscando la droga. Claro. Sí, entonces es, esas son las causas buenas. 320 niños en, en San Miguel y Allende. Donde en el Centro de Rehabilitación de San Miguel de Allende tienen la, la capacidad de, a través de sus terapias, tener una mejor calidad de vida, porque a lo mejor si no se paraban, ya se paran, a lo mejor porque si no caminaban, ya caminan con apoyo, a lo mejor porque si no podían comer, ya pueden deglutir, o sea, esas cosas que te llenan el alma. Uh -huh. Aquí en Centro Fox también tenemos alianzas con diferentes universidades mexicanas y norteamericanas, UCSD, por ejemplo, Incarnate World, por ejemplo. Entonces, Todas estas partes, porque hoy hay que hacer muchas alianzas y vinculaciones en las organizaciones sociales para poder ser exitosas. Déjame decirte, no hemos recibido nunca ningún tipo de recurso público o, o, o de gobierno federal. Ah, nunca. Okay. Es, no es, nosotros buscamos, Vicente, sus conferencias, sus, eh, o sea, todo su trabajo puesto en la Fundación, puesto sí. en Centro Fox. O sea, la verdad es que, que, que la, y además por eso lo tienes que trabajar de manera muy profesional, porque no estás trabajando con dinero propio. Claro. Bueno, en este caso, Vicente, pues es el producto de su esfuerzo, de su trabajo, sí. pero todos los donativos, los patrocinios que consigues para eventos y demás, no es tu dinero. Yo creo firmemente en la transparencia y en la rendición de cuentas. Uh -huh. Y mucho más cuando estás manejando dinero que no es propio. Claro, claro. Oye, una pregunta. Tú... Hoy en día te consideras una empresaria, una, una ex primera dama, aunque no te guste el título. ¿Qué te consideras hoy en día? O sea, ¿cuál es tu, tu puesto o tu rol en, en, en la vida después de que dejaron la, la administración? Ser Marta. Ser Marta. Ser yo. O sea, la abuela, ah, ser... la madre de familia, ver, la... Yo nunca haría algo que de verdad no me gusta. Uh -huh. Me gusta la Marta esposa, la Marta mamá. La Marta, abuela. Que la, con eso ya tienes chamba para oh, un buen la rato. Tengo ah. Chamba para un buen rato, sí. <laughs> eh, la, la Marta que, a, que quiere a sus amigas. Eh, la... Sí, si eres muy amiguera, ¿verdad? Yo, yo van dos, o sea, tres es que reuniones que, oh, es que Es bien buena onda. <laughs> ya vi que sí, ¿eh? <risa> <risa> Gracias, o sea, La Marta que trabaja en las organizaciones sociales, la Marta que viaja con, con Vicente cuando, cuando viajamos, o sea, ser yo. Oye, una pregunta, ¿nunca te, te causó un poquito de conflicto el decir, oye, por trabajar en esto y por ser una persona tan ocupada o mi agenda, descuide mi familia, descuide mi. ¿Te pasó eso o no? Como sí. le pasa a mucha... sí. Y luego te ha dado un remordimiento impresionante, ¿no? Qué? Pues todo, todo depende, sí, sí te da remordimiento. Yo, yo sí digo, híjole, sí, sí, les he dedicado o les dediqué menos tiempo del que debía hacerlo. Uh -huh. Y eso hoy en día confieso que es algo que... ¿Y val lo... valió la pena o no? ¿Lo a volverías ver, a hacer? Es, es que lo pones como que muy complicado. Sí. Hoy es pues es lo que bonito, digo... ¿no? Sí, en mi, en mi estilo de vida, en, en la Marta de hoy, me, me puedo dar más tiempo de, de estar con los míos, de estar sí, claro. con mi familia y demás. Sí. En la Marta del pasado... Este, no hay que sentir, la, la culpabilidad te trae muchas cosas feas. Claro. Sí, yo creo que las culpas hay que dejarlas para sí, sí, atrás sí. y simplemente superarte, ¿no? Claro. Pero en, en, en la Marta de aquella, donde la, la, la presidencia, donde había que cumplir con protocolos, donde había que hacer muchas cosas que además disfruté, además disfruté, no, no, no fui ninguna sacrificada, ¿sí? Este, donde había que estar allá, pues... Hubo también renuncias, ¿no? Claro. Ahora, también la vida de los hijos y de los nietos cambia. Este, eh, bueno, Vicente tiene la fortuna de que sus hijos están aquí, solamente una vive. En Los Ángeles. Yo, mi único hijo también que vive aquí es Manuel. Sí. A Fernando poco lo veo, a Jorge poco, poco lo veo, y por lo tanto a sus hijos tampoco. Sin embargo, cuando viene algunos fines de semana, prácticamente me dedico a ellos. Sí, me claro. Explicó? Este hasta Vicente me dice bromeando, y vas a volver, digo, claro. Sí. No, yo he visto, sí. yo he visto que sí son una familia muy unida, ¿no? Sí lo somos, sí lo somos. Vamos a entrar en la recta final del programa, Marta. Sí. Ha sido una charla estupenda. De verdad, Gracias. eres una persona que pues sí, sí se presta a manejar una conversación fluida y auténtica, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo insisto, creo que el ser auténtico, el ser transparente, el ser natural claro. es, lo, es lo más importante. O sea, si quieres crear un personaje para caer bien, no. ¿qué opinas tú? ¿Que tuviste la oportunidad ya como para cerrar eh, el, el programa o el podcast? ¿Es bueno ser auténtico? ¿No lo es? ¿Qué tan, lo, ¿Qué tan auténtica fuiste tú? ¿Qué tan auténtica lo eres? A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, pues más bien ahora que platicamos tú lo puedes decir. Yo pienso que soy una persona auténtica, que, que hago lo que me gusta hacer, que comparto con quien me gusta compartir, que, que vivo feliz, muy feliz, eh, que tengo mucho que agradecer, mucho, mucho que agradecer a Dios y, y a la vida. Yo creo que el no ser auténtico y tomar un, una pose determinada todo el tiempo y todos los días, ¡ay, qué horror! Claro, <laughs> o sea, claro. Ups, que ya me cansé. <laughs> no, hay que, hay que ser tú. Por eso cuando preguntas ¿qué, qué, ¿cómo te consideras? Soy Marta, Marta. la Marta de siempre. Ya vieron, queridos amigos, aquí en Boomerang, nuestra madrina, la primera entrevistada Ay, del programa en nuestra gracias. tercera emisión. No, gracias a ti, Marta. Y más con eso, que ya no de entrevistas, pues para que vean de qué lado más caliguana, eh. Marta Sagún, para este programa, un símbolo del feminismo del México moderno. Afortunadamente, abierta como mujer, ya no como una política o como una empresaria o como una public relacionista La mujer Marta, como ella misma lo dice. Te agradecemos muchísimo aquí en Boomerang el habernos dado la oportunidad de, de entrevistarte. Y ahora vamos a platicar con tu, con tu marido o con tu viejo, como dicen por ahí. A ver qué nos dice él, ¿no? Con mi amor. Yo le amor? llamo Vicente. ¡Amor! Te? ¡Amor! Pero ya cuando digo amor, es porque amor. Algo, algo te van a decir. No, te agradecemos enormemente, Marta. Espero vernos pronto. Claro. Creo que, creo que puede ser una, una persona que le puede estar aportando mucho a nuestro proyecto, que es ese. El poner en equilibrio a lo que es la mujer y el hombre, que bastante tenemos que aprender de las personas que ya estuvieron, en como dices tú, en el ojo del huracán. ¿no? Sí. No, yo soy la agradecida, Carlos. De verdad, un gusto platicar contigo, con toda tu audiencia. Y aquí estoy, a tus órdenes. Perfecto. Boomerang, ya lo saben el podcast. Marta Sagún, gracias. Chao. Dios.